vidas construimos. Gracias.
por mí llorará. Guitarra, ¿o no? Sí, sí. Es que lo quiero estar como Luis Miguel. Me pongo como Luis Miguel y empiezo así, ¿usted cree que soy Luis Miguel? No. No, esto es una... Esto es un caballero que me va a empujar. No. Claro, ¿han visto que Luis Miguel hace esas cosas cuando canta, tal? Pero... No, sube, baje. Tito Chamorro, en el sonido, por favor, un aplauso para él. Claro que no soy Luis Miguel. Bueno. ¿Tira los micrófonos también? También, estuve a punto, pero bueno, creo que... Vamos a hacer una cosa un poquito más, para que sea un poco más exergónico. Google, exergónico. No, esta es una música para bailarla, para aplaudirla, para gozarla. Es una música que se llama Raimi y es un ritmo de baile para que amarramos y en esta fría noche. Ya. Después a la piscina, ¿eh? Ya, ¿eh? Vamos, Raimi. Thank you.
Hay 80 que cierran la causa por ajuste de cuenta. Como que nunca se conoce quién es el perpetrador, ¿sí? Y las víctimas quedan ahí, algunos bajo tierra, otros en ceniza, y otros con los dolores del delito, pero nunca se conoce quién fue el que perpetró ese. Y entonces este ajuste de cuenta nosotros lo creamos. Y lo ajustamos también un poco de alguna manera a la realidad de nuestro puente alto en algunos sectores que están bastante más golpeados por una delincuencia descontrolada. Ajuste de cuenta, lo que vamos a hacer, y me están diciendo que en realidad me están dando el dedo y voy a poner cejillo con el claro, lo que pasa es que hablar y hacer estas cosas, de alguna manera me agarra el micrófono. Destino frente a un tragamonedas, vuela una ráfaga de viento nocturno, se va tu vida flotando en una estela. Ya no le dan ni credos ni sermones, ni presidentes ni jueces a la venta, pues para el pueblo no existe la justicia. Pues para el pueblo no existe la justicia, siempre se trata de un ajuste de cuentas. Destino, pensé en cada moneda, fue la ráfaga de despacio.
piso, a pierde sin se acaba. Ya no levantes mis celos, mis razones, mis presidentes, mis antes para venta. Que para el pueblo ya existe la justicia, que se trata de un ajuste de cuentas. Que para el pueblo ya existe la justicia, que se trata de un ajuste de cuentas. Primero, a toda la gente que viene hoy día. Muchas gracias, nos damos un aplauso, señores. Hace años habríamos estado viendo Sábado Gigante, pero no habría venido nadie. Pero, bueno, mira, ¿saben qué pasa? Que quiero agradecer, antes de llegar a las personas que han hecho posible esto, quiero agradecer a mis estudiantes pedagógicos que están aquí. Un aplauso a ellos. Vamos, muchachos. Quiero agradecer a los profesores de pedagógico que también están aquí algunos. Ahí están. Y quiero agradecer, bueno, fundamentalmente estamos acá
Esta noche vamos a compartir el escenario con una banda, una mega banda, que es el grupo Napalé, para que damos un primer aplauso de la noche. Queremos agradecer a los compañeros de Huelquén TV que están en este momento transmitiendo en directo. Para todos. Pero esto tiene nombre propio y bueno, aquí estamos nosotros porque también tenemos el apoyo, y el apoyo ineludible, inefable y absoluto del Museo Violeta Parra, que está acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Puñito. Mira. Y también tiene nombre propio porque esto es una iniciativa de un sello que nosotros, bueno, hace muchos años siempre hablamos de él. Nosotros era el sello al cual le comprábamos los cassettes. El sello al sello. Y el sello al sello tiene nombre propio. Este proyecto, el crítico, tiene nombre propio y queremos saludarla con todo el cariño del grupo Aya de Puente Alto. Viviana Larrea, la directora de Chile. Muchas gracias. En este, los puenteantinos tenemos además la suerte de tener otra compañera que también está en el escéptico y que se encuentra esta noche acá, porque la solidaridad es lo más importante, y el apoyo mutuo, como lo dijo el pensador ruso aquel, y es soviético, pero no quería que se fuera la mitad. El pensador ruso, el apoyo mutuo. Charo Segovia, muchas gracias por venir. La voz de la libre, muchas gracias por venir. Hay que decirlo. Nosotros decimos una canción que tiene una búsqueda. Ahí voy. Ya voy. Pero hay una persona fundamental acá que. O sea, chiquillo, no estaríamos ninguno de nosotros acá, ni nosotros, ni ustedes, si no fuera porque hay un dueño de casa aquí. ¿Está oyendo el teatro? Está lleno. Y el dueño de casa contó una historia emocionante. No sé si lo entendieron los compañeros de ustedes, imagínense que era. Es otra época, imagínense, estamos en una sala y yo estoy haciendo como hago clase, y ellos entran y se ponen así todos con su lado, así, con bomba lacrimógena. Y los carabineros mirando por la puerta. Bueno, esa era una época, pero yo tuve la suerte de conocerlo y de valor absolutamente lo que hace para esta comuna y para todas las comunas que están alrededor. La casona de la Florida, y vamos a personificar en una persona que nos abrió la puerta y que esperamos que nos siga viendo la puerta. Ricardo Basáez, muchas gracias por favor. Bueno, esta canción que vamos a hacer está en el tríptico del canto popular, se llama Huenchafe, y que busca como representar de alguna manera, nace a partir de un momento en que estamos, en que vemos el asesinato de un peñi catrillanca, no lo podíamos creer, yo por lo menos los integrantes lo conversamos muchas veces, y la hicimos sin pretender nada con ella, solo la hicimos porque sentíamos la necesidad de expresar, como le pasa a todos los músicos. Y esta canción habla sobre eso de una manera poética. Agradecemos a Rayén Cuyén, que nos ayudó, la poetisa, no sé si decir la poeta o la poetisa, ya, pero me entienden, ¿no? Ella, una poeta mapuche, traducía a 20 idiomas, que probablemente ninguno de nosotros conocía hasta antes que la nombré ahora. Traducías. Bueno, ella nos fue dando luz, nos fue iluminando con esto de la palabra, de la fuerza de la palabra. Y esta canción se llama así, en recuerdo a Camilo Catrillanca, a la familia Catrillanca y a todo el pueblo mapuche, al pueblo nación mapuche, Huenchafe. Thank you.
sombra dura una decisión, como un espacio lindo, tumba de piedra, premonición. Oh,
Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de nuestra presentación. Es una canción y es una felicidad haber estado acá. Quería que supieran, a nombre de Bahía de Puente Alto, que siempre es emocionante compartir los hallazgos que uno va descubriendo con la música, porque nunca terminamos de aprender. Nunca terminamos de conocer gente maravillosa, como quiero que le demos un aplauso a un grupo juvenil, muy juvenil, que hizo estas chapitas que ustedes ven acá, ¿ven? Tres lucas. Nos han hecho un fanpage. No sé qué será eso, pero es lo que funciona. Un fanpage. Hicieron un concurso. ¿Me lo han hecho? No. Pero quiero que saludemos a estas bandas emergentes juveniles que están acá. Sargento Merquén, muchas gracias. También queremos en la historia saludar a alguien que nos ha venido a ver, a visitar. Yo sé que estamos preparando un concierto que ustedes nos esperan. Un dúo de dos. Con el querido, voy a decir maestro, el querido Eduardo Yáñez, que está ahí. De ahí viene nuestro concierto. Quiero presentarles, antes que nos vayamos, a nuestros compañeros del grupo. A la izquierda. Pedro Carrasco, en saxo y tenor. A mi izquierda también, Richard Bravo, el que va a cantar. Percusión. Y bueno, está haciendo su estreno con nosotros y vamos a tenerla por muchos años más. Le baja dramáticamente, al igual que el que está atrás mío, le baja dramáticamente la edad a este grupo. De 65 saltamos a 45 años. Joseph Pereira, que está aquí, no se preocupen. Como dijera la gran Charla, se fue al otro lado de mi cuerpo, acá. No, decir este lado, Alejandro. Es. También nos baja el nivel etario, el grupo de baja el dramático. Un talento también. Casi. Un hijo, menos mal que no lo fue. Eduardo Padilla. A su lado, alguien que me acompaña hace más de 50 años, porque es mi hermano. 60. Casi. Mauricio Sepúlveda. Nuestra voz principal. Está casado. Lo siento, está casado. Pero ahí está su compañero. Chicas, lo siento. Claudio Núñez. Y bueno, también en el bajo y aportando juventud y expresión de su cara, todo, se está dando bueno. Nuestro querido Juan Salvador. Bueno, yo soy Patricio Sepúlveda, soy profesor. Allá está mi estudiante de espera. Bueno, cuando termine acá va a quedar la gente de Ñuñoa Prudencia, lo que viene a la Vale. Los respecto de San Bernardo de la Florida, se pueden retirar. No, se me había olvidado, Santiago Centro ya está.
Mira, sí, no la había visto llegar. Cecilia Concha, la voz de esta. Muy importante la canción. Y esta canción con la que cerramos, ustedes nos pueden pedir otra cuando nos damos, ¿no? Color, no sé. Ya. Esta canción es una canción antigua mexicana, se llama El Sinaloense. Y nosotros le dimos un sentido así como de unirla a una historia nueva, a una historia terrible que pasa en México y en muchos países. Los estudiantes de pedagogía de Ayotzinapa fueron hechos desaparecer por el Estado y por el narcotráfico. Y no aparecen todavía. Nosotros juntamos esta canción antigua de la década del 50, se llama El Sinaloense, pero le hemos puesto un sentido de la actualidad, con Leo Agustín. Y le llamamos así, El Sinaloense y 43 de Ayotzinapa. Muchas gracias por venir. Los polvanes.
No. ¿Qué canta Ricardo? Ya, pero no tengo micrófono. Ahora sí. Oye, primero, estas cosas no se pueden hacer sin los apoyos correspondientes. Y Roberto, Viviana, fueron los que propiciaron, los que hicieron posible que esto se hiciera acá. Y yo los quiero invitar acá, al escenario, para que saluden y nos digan algunas palabras, porque de verdad que se pasaron, y les voy a pedir un aplauso, pero grande, grande para ellos. Concierto que realizamos de este ciclo de canto popular que vamos a realizar durante todo el año gracias a la Fundación Museo en distintos territorios, en distintas comunas. ¿Por qué me emociona tanto la de hoy? Precisamente porque estamos presentando al grupo Aya de Puente Alto, que representa un territorio muy importante para nosotros, muy emblemático, no sé cómo, qué nombre ponerle, y que ha puesto en sus canciones parte de una memoria fundamental de lo que en esa comuna ha ocurrido. Ocurrió. Creo que ese es el valor quizás más importante que tiene la canción del grupo Aya de Puente Alto. Poner justamente en canciones el dolor, el sufrimiento que hemos vivido todas las comunas. No hay Providencia también. Patricio. Ñuñoa y Providencia y todo Chile. En esa horrible dictadura que hoy estamos recordando, conmemorando. Hoy, este año es muy importante, porque estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado. Por eso también el convenio que hemos firmado con la Fundación Museo se torna tan, tan importante. Muchas gracias a Ricardo. ¿Dónde estás? Allá. Ahí. Quiero decir bien tu apellido, mira. A Basáez. Ricardo Basáez, por prestarnos, por otorgarnos este excelente lugar para hacer música, hacer cultura, hacer memoria, hacer historia. Y te dejo, Roberto. Aplauso, ¿no? Sí. Yo quiero ser muy honrado porque tenemos esta música, ¿no? Pero estos momentos son importantes. Viviana ya lo decía, firmamos un convenio de colaboración que en parte pensamos que es el esfuerzo que hemos estado realizando desde el año pasado en la Fundación, es lo que la Fundación tiene que hacer. Yo honestamente creo, lo hemos conversado con muchos de los aquí presentes, varios amigos de muchos años, el que la Fundación Violeta Parra, inspirada en este nombre que me imagino todos nos convoca, esté poniendo un granito de arena, porque es un granito de arena, a que proyectos como este de cantores populares, lo vemos todo el año, siento trabajando, no estoy gestionada, puedan hacerlo en las mejores condiciones, deber a seguir creciendo. Así que yo quisiera decir eso acá, ese es el compromiso, esperamos que esto siga creciendo. Acabamos de aprobar también una convocatoria de 78 iniciativas en 14 regiones. Varios aquí estamos. Y estamos en el mismo proceso de democratizar la participación, de que los recursos se activen. Venimos de la autogestión, entonces sabemos que cada eso se puede estirar y apoyar a más personas.
Gracias a Nerce, gracias a la Casona Cultural de la Florida. Yo soy floriano en el exilio, vivía en Santiago Centro, pero aquí estudié, aquí me crié, aquí trabajé muchos años. Viví a mis papás todos los días acá, en esta comuna querida. Yo quisiera, y a los grupos por supuesto, quisiera terminar con un anuncio a todos los guitarristas, a todos los músicos, que hay un montón por acá, aquí en el escenario de acá. Este 4 de octubre se cumplen 106 años del natalicio de Doña Violeta. Y vamos a hacer un proyecto muy bonito, que es el Canto de Todos. Un hombre que anda por ahí, lo vamos a transformar en una gran guitarreada masiva, vamos a recordarla. Así que ya quiero contar esta primicia, aún no se anuncia públicamente. Pronto vamos a abrir las inscripciones para que sean muchos guitarristas ahí los que cantemos aquí en una comuna cerquita. Todo indica que hacer aquí en Los Espejos, en el Parque Violeta Parra, y que sea precisamente eso, el Canto de Todos. Así que muchas, muchas gracias. Pero qué bonito eso de las guitarras, que se cumplen todas. Nosotros aquí en la Florida estamos organizando 2000 guitarrazos para Alberto Plaza. Bien. Vamos a pedir una canción más, pero después de esta canción pueden salir a tomar aire porque se abre para el escenario para el conjunto Navalé. Pero yo me quiero dar un gusto y quiero pedir yo la canción. Pero antes quiero saludar a Freddy Chávez, que está por ahí escondido, Premio Nacional de Música, y la pianista Elizabeth Mendieta, que apareció alguna vez acá. Bienvenido. Bien, voy a pedirte una canción. ¿Podrían tocar la otra la tocar? ¿El pimiento? Muchas gracias. Sí. Estaba pauteado la petición de la canción. Bueno, muchas gracias a los compañeros que acaban de hablar. Muchas gracias a todos. Un abrazo gigante a los estudiantes, a los profesores, el público general. Toñito, muchas gracias por venir. Y vamos a irnos con esta canción del gran Víctor Jara, El Pimiento. Y gracias, nos encontramos para la próxima. Thank you.